gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, antes de comenzar, para todas aquellas personas que seáis nuevas en el canal y no me conozcáis, soy Raúl y este es el canal de Orellana Car. También para todas aquellas personas que llevéis consumiendo mi contenido desde hace tiempo y no estéis suscritas, os recomiendo suscribiros, ya que apoyáis mucho el canal. Y bueno, ya si dejáis un comentario, un like o lo compartís con vuestros amigos, mejor que mejor, porque apoyaríais esta comunidad de carfishing y haríais que creciera muchísimo más. Os pongo en situación, estamos pescando en una pequeña tabla del río Guadiana, una tabla a la cual habitan grandes barbos comizos, que son los que venimos buscando. Carpas de pequeño porte, 2, 3, 4 kilos. Alguna puede haber más grande, pero es muy complicado sacarla. Y bueno, tenca y carpín. Como estoy diciendo, vamos a centrarnos en pescar los barbos comizos, a ver si tuviéramos suerte y sacamos uno de ellos. Y bueno, hemos venido sobre las 12 de la mañana, vamos a estar hasta las 7 de la tarde. Va a ser una sesión bastante corta, por lo cual hay que apurar, hay que intentar pescar lo más rápido posible. Y para ello hemos traído unos cebos caseros, unos cebos que disuelven muy bien en el agua. Y bueno, ahora os iré mostrando tras el transcurrir de la sesión cómo vamos a pescar con ellos y cuáles son los spots elegidos y los montajes. Vamos a ver si somos capaces de dar con los barbos comizos y a ver si tenemos suerte. Hablando de montaje, en este caso estamos utilizando un montaje muy básico, un montaje que yo creo que es efectivo en casi todos los lugares que se lo utilice. Y bueno, está formado por un boiling el Hair, el cual tiene muchas micropartículas, lo cual hará que disuelva muy rápido en el agua. Una antiexpulsión a la altura de la muerte del anzuelo para acentuar la clavada. Un plomito, el cual hará que se clave del labio de abajo y acentuará mucho más la clavada, y enganchando en el labio de abajo del pez lo que hará es que no suelte, ya que ahí tienen bastante cartílago. Y luego, bueno, un antitangle para que a la hora de lanzar no se nos líe lo que viene a ser el plomo con el montaje. Todo esto acompañado de una pequeña malla de PVA con boiles triturados del mismo sabor. Bueno, gente, aquí tenemos un precioso barbo comizo, la verdad, de buen tamaño. Y bueno, pues de momento conseguimos lo que venimos buscando en esta sesión, dar con los grandes barbos. Y bueno, yo creo que esto es uno de ellos, como estoy diciendo. Vamos a ver si nos hacemos la foto y le soltamos. Volvemos a colocar la postura en su sitio y a ver si tenemos suerte y sale otro más grande que este. Pues nada, una muy buena sorpresa, sin duda esto sí que no me lo esperaba. Estamos en un escenario donde la media de carpa está entre 3 y 4 kilos y bueno, aquí tenemos esta preciosidad, sin duda una anciana de estas aguas, y bueno, la verdad que me ha hecho mucha ilusión. Vamos a ver si la devolvemos rápido al agua y sigue dando alegría.